No podemos aceptar un mundo en el que haya tanta riqueza y al mismo tiempo tanta gente que vive en una pobreza abyecta. Aceptar esa condición nos empequeñece a todos y cada uno de nosotros. Los líderes aquí reunidos pueden reescribir la historia en el nuevo milenio. La pobreza, señor presidente, no es un accidente, sino el resultado de una interacción económica y política inicua en la cual el débil sigue siendo privado de los recursos necesarios para el desarrollo. Hemos talado en nuestra Amazonía 10 millones de hectáreas. Sobre el cumplimiento de los objetivos, yo creo que el Perú y muchos países no los van a cumplir. La urgencia, como te decía, es que hay ciertos problemas que no pueden esperar. Hay una agenda apremiante del desarrollo. Either the world makes a determined effort to turn around this development trajectory, or a cycle of instability, political rejection, economic failure will go into place and things will get a lot worse. En 1982, el Perú sufrió una de las catástrofes naturales más graves de toda su historia. El repentino calentamiento de las aguas del Pacífico, entre 5 y 6 grados por encima de sus valores normales, provocó en nuestro territorio uno de los desastres naturales más graves que soportaron los peruanos hace 15 años. Una ola de sequías e inundaciones afectó a 6 millones de personas. El fenómeno del Niño paralizó el país. Desde diciembre del 82 hasta junio del 83, las pérdidas ascendieron a 1.000 millones de dólares. Esto como consecuencia de la falta de acciones preventivas. 2.600 kilómetros de carretera fueron destruidas. 47 puentes colapsaron y 4 aeropuertos fueron afectados. Pero esta catástrofe fue solo la punta del iceberg. El Niño aceleró un proceso de destrucción acumulado en el Perú hace cientos de años. En marzo del 2004 se filtra a la prensa un informe secreto preparado para el Pentágono. Un documento que advierte al gobierno norteamericano de una amenaza mucho mayor que el terrorismo. Los cambios climáticos de los siguientes 20 años, causados por los gases contaminantes que liberan las industrias, podrían llevar al planeta al borde de la anarquía. El futuro presentará cambios de clima abruptos, inundaciones, olas de frío y sequías en todo el mundo. Los países más poderosos desarrollarán su capacidad nuclear para defender y asegurar su provisión de alimentos, energía y agua. Un futuro como este no está muy lejos. A futuro, si no se toman las medidas, las precauciones, ya sea políticas, precauciones mismas de la población para cuidar el agua, vamos a ir cada vez teniendo menor cantidad de agua para distribuir a la población y los problemas se agravarían. El doctor Lescano trabaja en la Tarjea desde hace 22 años. La Tarjea es la planta encargada de abastecer de agua a la ciudad de Lima. Una ciudad que en 50 años ha crecido 8 veces
y que ahora sufre una de las sequías más graves de los últimos tiempos. El verano del 2004 fue especialmente largo y seco. En la cuenca alta del río Rímac llovió solo 20 días. Los 17 metros cúbicos de agua que procesa la tarjea por segundo se redujeron a 12.5. Pues se sabe de que no hubo, hubo lluvias por 15 o 20 días, me parece, y eso no fue suficiente. Entonces, la cantidad de agua que queda en esta época de estiaje para abastecer a Lima es poca. Debemos acostumbrarnos a cuidar el agua, a hacer de que la población misma entienda de no desperdiciar el agua, de usarla adecuadamente, racionalmente, tal vez así como la estamos produciendo, con la finalidad de que en el futuro tengamos agua para todos, porque todos la van a necesitar, y un agua de calidad. El hermano José Rodríguez Cardona es el administrador del Colegio La Inmaculada. Hace 12 años diseñó un sistema para reciclar aguas servidas y en forma muy simple. Esto hace posible regar 30 hectáreas con 3 canchas de fútbol y un cerro con árboles frutales. Lo que pretendemos o pretendíamos, lógicamente, es poner unas áreas verdes en el colegio, pero hay una cosa de fondo más importante. Es ser un ejemplo para que las distintas instituciones, distritos, etcétera, etcétera, de Lima y de toda la costa peruana, imiten esto, pero ya no hecho por una persona como yo, que no soy ni ingeniero agrónomo ni biólogo, soy entusiasta. Entonces, a los ingenieros agrónomos y a los biólogos, júntenlos, métanle una inyección de entusiasmo, y creo que ejemplo que tenemos acá lo podemos multiplicar en Lima de una forma extraordinaria. El principio de este sistema es muy simple y preciso. Reciclar aguas servidas resulta más barato que usar agua potable. El metro cúbico de agua potable en Lima cuesta $1. Y a mí me cuesta subir la energía de subir un metro cúbico acá, 0.6 kilovatios, que al precio como está el kilovatio en este momento, está 20 centavos de sol. Estamos hablando de metro cúbico, 20 centavos de sol contra 3.48, 3.50 que está el dólar. Ese es el ahorro que produce el tratamiento de aguas residuales. Con este sistema, el Colegio Inmaculada ahorra $300,000 al año. Yo les voy a contar que el día que abrimos la segunda laguna, y abrí yo la llave, me llamó el ingeniero para abrir la llave, se me saltaron las lágrimas, de emoción. Y entonces el ingeniero me dijo: hermano, ahora le voy a decir una cosa que no se le había dicho. Cuando me mandó usted a hacer esta obra, dije, este está loco, pero es su dinero. Y ahora tengo que reconocer que tenía usted razón. Reciclar agua servida es rentable. Paisajes como estos podrían dejar de ser un sueño en toda la costa del Perú. Pero casi nadie lo hace. Algunas empresas me parece que hacen tratamiento de sus aguas servidas, pero todavía es incipiente, no está muy difundido, como en otros países donde les obliga, una empresa, una industria debe tratar sus aguas servidas antes de verterlas al desagüe. En otros países incentivado. Es incentivado. Uno de los objetivos del milenio es mejorar el abastecimiento de agua hasta el año 2015 a los pobladores que no la tienen en más del 50%. Esto en el Perú, especialmente en la costa desértica, implica cuidar las cuencas de donde viene el agua, ahorrar agua y reciclar las aguas servidas. Otros países con mucho menos agua, como Israel, lo están haciendo y lo han logrado. En el Perú también lo podremos hacer.